Qué bueno verte una vez más acá, acá, en este espacio entre vos y yo. Me encanta que compartamos este momento. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un poco de tracing. ¿Con quién? Creo que es Kate Upton. Creo. Vamos a fijarnos. Tengo colección de revistas de los años 2000, por eso no sé bien a veces qué es lo que tiene agarre. Made in Carmelo. Pues no creo entonces que sea Kate Upton. Pero estos son las florcitas. No sé si se acuerdan. Como el ICQ. Una. Me gusta el maquillaje natural que tiene acá, como las cejas bien marcadas, un delineado, rímel, un poco de rubor, bien brillito. Me gusta. De este lado tenemos, vamos a ver de qué año es esta revista. Pero viejo no dice. Bueno, lo hice. Yo digo que debe ser del 2007, 2006, probablemente ahora nos vamos a enterar de todos modos. Digo esto porque este era un look de la época. Para varones, con el pelo medio sauvage. Se usaba así, ahora también. Y la barba. Y la cara de malo. Estas remeras así ahí en todos lados. Ni fu ni fa. Y a mí particularmente no me gustan mucho los jeans. Que tienen como marcas, no sé cómo se llaman. Okay, me gusta que acá tenemos un montón de personas diferentes. Por ejemplo, acá tenemos un chico con una campera azul. Tiene un reloj verde. Ahí lo ves. Muy interesante.
Si me preguntas a mí, yo le cortaría el pelo. Pero también me gusta. Me gusta cómo le queda, obviamente. Ni que le interese igual al chico este. Lo que yo. No me gusta este color de chamba amarillo patito. Hubiera preferido un amarillo como el de atrás. Este bolso sí me parece lindo. Y me hubiera encantado como hubiera quedado con un amarillo como este amarillo medio pastel. No me gusta. No me gustan los sombreros cuando se usan así. Pero también era la época, creo. Y esta camisa de esta chica me encanta. Y este maletín amarillo. I love it. Este conjunto que tiene la chica me encanta. Me encanta este color. Me encantaría saber. Y me encanta la chomba con este suéter así medio largo. I love it. Aprobado. Después tenemos acá algo más clásico. Una chomba con un suéter, con unos pantalones. Y acá abajo parece Toto Ferro en El Ángel. Me encantan las rayas en la ropa. La modelo de tapa no es Kate Upton, es Vita Cañone, no tengo ni idea de quién es, creo que esto es la remix de Uruguay, así que si la conocen, my fellow Uruguayans, cuenten. Okay. Esto me encanta porque es una publicidad. Medio inentendible lo que dice. Si pegamos onda, me caso. Pero es raro, debería ir una coma y no. Tipo, sí, pegamos onda, me caso. Ahora está medio Lionel Hutz. Qué interesante todo el tema de Google Plus para las personas que no saben. Mejor seguridad y mejor control de la seguridad y de con quién compartir las cosas. Por supuesto, fue un fracaso, pero es muy loco. Arqueología urbana de los fracasos. ¿Cuántas personas de acá reconocemos? Yo creo que miré así nomás y reconozco a 3 personas porque tengo, estoy 0 cholula. Pero ok. A ver, ¿cuántas personas de acá reconoces?
básicamente a ella, a ella y a nadie más reconozco, así de simple vista. Y creo que ella sí. A ver, ¿qué número es? 7. No, nada que ver, pensé que era María Fernanda Callejón y no es. Ok, le cuento quién es cada quien. Número 1, la señora con el rubio. Anita Álvarez de Toledo. Okay. Anita Álvarez de Toledo. La segunda señora es Majo Parodi. La tercera. Ahí ven. Ahí está. Es Flor de la B, que creo que en este momento. No, Flor de la Bella se llamaba. Perfecto. Antes se llamaba Flor. Es el estilista exclusivo de Sedal, Sergio Lamensa. Cinco. Es Anita A. de Toledo, Dolores Fonsi y Leonora Balcarce, que no la conocí. Acá abajo está el mismo chico de arriba o el mismo señor con tuc, 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 junto a la Colo Maggiani. Creo que son dos estilistas, pero ni idea. 7, María Vázquez. Tuc, 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 tuc. Y 8, productor de moda Andrés Pastor. Bueno, acá hay más fotos terribles de gente que no tengo ni idea, pero lo vamos a pasar. Solo le muestro a ustedes por si saben quién es. ¿Quiénes son? Ni idea. Más personas que no conocemos queriéndonos vender. Creo que una fiesta que estuvo re buena, a la que no estábamos invitadas de ninguna manera. Ok. Esto es un cuadro. Una calavera con un montón de colores plenos. Ah, veo que la obra del artista es, son las calaveras. Vamos a ver qué es. Tim Biscup. Tim Biscup. Biscup. Se ve que estaba pasando una etapa.
¿Quién no ha tenido una etapa de calaveras? Tenemos un mural de otro artista. Vamos a ver qué vemos. Vemos un camión con una diana. Parece un camión como de lados, que tiene tres ruedas. Vemos personas como esta chica con el pelo gordo y los labios violetas y una remera roja, o esta atrás que está más enojada, con pelo celeste y boca roja. También vemos un conejo por acá, rosa. Tiene una remera blanca y está agarrando otra cosa que no llegamos a ver. Atrás de él, un nene rubio con piel gris y una remera con una cruz. Y atrás de ese niño vemos una chica que se asoma con ojos claros y pelo rosa. Vemos otro señor verde por acá, esta vez peinado, con bigote y anteojos. Y atrás del señor vemos otro con un sombrero y una remera azul. Serio. Un señor con mirada triste toca unos bongos. Una mirada triste, pero una cara interesante. Una nariz de gancho. Unos labios interesantes. Y más acá, una chica verde. Con una nariz muy chiquita. Y pelo negro. Y cejas finitas. Labios amarillos. Y un vestido que parece una túnica blanca, con unas flores celestes o azules. Por acá podemos pasar. Y podemos ver que hay de este lado. Tenemos un skater verde con pelo negro pero canoso, que usa siempre anteojos de sol oscuros. Tiene barba también entre cana y bigote. La barba le llega hasta el pecho más o menos y se nota mucho, sobre todo cuando usa las remeras coloridas que le gusta usar, como esta que tiene puesta.
celeste. Sale con su patineta amarilla verde pintada por él, con sus ruedas naranjas. Está esperando el bondi ahora. Allá a lo lejos hay un chico que pasa música, que también tiene bigote y barba, pero no tanto como el skater. Usa una túnica y tiene un CD en la mano. Usa auriculares y no escucha lo que pasa alrededor, las personas que están. Solo se concentra en su música. No ve, por ejemplo, al chico con la visera, da vuelta, que se está fumando un pucho. Y gracias a la música que pasa, se le está pasando la tristeza. Pero no lo ve, porque no ve, porque está concentrado en otra cosa. Acá tenemos un lindo vestido de gala . ¿Qué te parece? Es muy yankee. Sí, pero me gusta, es un vestido que yo usaría tal vez. Es decir, si me quedara algo parecido a esto. Me encanta lo brilloso. Él está vestido como... Elijamos cuál de estos outfits de varón nos gusta más. Ahí lo ves. Ok. Acá quedamos dos. Voy a empezar con... Me encantan los varones que no tienen miedo a incorporar color y textura diferentes a su guardarropa. Como en este caso, que no solo es un color muy brillante y hay que tener personalidad para usarlo, sino que la textura también es diferente. Me gusta. Esta del lado, como más formal, con el saco, entre comillas, obviamente, un elegante skirt. Me gusta, pero tal vez lo hubiera preferido para usar así, más entallado. De todos modos, no hay que... No se usaba tan skinny, pero me gusta. Y este es un look clásico, azul marino, con un toque de púrpura. Me gusta. Este look con la remera textura
Definitivamente no me gusta. No me gusta en ningún género. Ni de tela, ni género. Y sobre todo usado así en grandes cantidades, no me parece que sea y este del medio me gusta, tiene el tema de las texturas. Las texturas con el suéter, una prenda bien fuerte de color, que en este caso es el pantalón, y unas espero que hayan disfrutado sesión de tracing y mira revista, no sé cómo le podemos poner. Y espero verte la próxima. Si te gustan este tipo de videos de tracing, sería un montón para mí si me dejas un comentario abajo y si le pones me gusta. Así sé también si tenés ganas de contar. Ahora sí, nos vemos.